La processó de l'Encuentro no podia faltar a la seva cita del Dijous Sant. Un any més, la parròquia de la Mare de Déu de les Arenes a Terrassa, amb les germantats del Cristo Cautivo, Nazareno de Priego i la Virgen de les Angústies, han organitzat aquest acte religiós on la fe, el respecte i l'emoció envaeixen els carrers d'aquest barri de la ciutat. Que la pena es que no haya más procesiones en Terrassa. Que yo sepa, solo ahí está, ¿no? Ni en el centro, es una pena, ¿no? Porque vemos mucha gente que nos gusta la procesión, la Semana Santa nos encanta, por lo menos hablo por mí, soy andaluza y estoy acostumbrada a ello. Yo soy de aquí del barrio y no me pierdo ningún año, nada. Hace muchas cositas aquí en el barrio, la verdad es que me encanta. Estoy contenta, muy bonita. Y sobre todo cuando cantan, que nos gusta. Sí, las saetas. Sí, las saetas. La verdad es que es emocionante. Sí, es muy emocionante. La Ramoni, que cada año canta, este año no está. Bueno, los pasos, cómo lo llevan, lo que le cuesta a la gente llevar el paso, porque cuesta, no son pasos muy grandes, pero sí, conlleva esfuerzo. Amb una marxa lenta i els característics passos acompanyats de la música de les bandes, la processó acompanyava la Virgen de les Angústies, el Cautivo i la Creu de Llum al seu encontre. Silenci, acompanyament, retrobament i saetes. La processó ha aplegat centenars de persones que han vist amb devoció les tres imatges santes.